Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos visita el día de hoy la doctora Vilma Peña Vargas, quien es comunicadora, académica e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia. Vilma, bienvenida a Conciencia. Muchísimas gracias, Gustavo. Vamos a hablar de un tema eh, interesante, mujeres de luz. Y voy a hacer una Pequeña introducción que motiva muchísimo el tema. Naciones Unidas dice que todavía hay 1.300 millones de personas sin luz en el mundo. La pregunta es, ¿qué busca este proyecto a nivel mundial? Iluminar, mejorar la calidad de vida de muchas poblaciones y especialmente de esas personas que son de pies descalzos, porque hay toda una interrelación entre lo que es la pobreza y lo que es la oscuridad. El, el, el acceso, propiamente dicho. Así es. La gran mayoría comunidades olvidadas, pueblos olvidados. Es así. Comunidades indígenas. Es así. Lamentablemente eh, lo que hemos descubierto, y pese a ser un país que extraordinariamente tiene una cobertura energética fabulosa en comparación a otros países, todavía tenemos algunos eh, territorios que, que están a oscuras, y ese es el propósito del proyecto. ¿Tienen ustedes un número equivalente para, para Costa Rica? ¿Cuántas personas en Costa Rica no tienen acceso a la luz, a la electricidad? Mira, eh, existen algunos datos importantes de parte del ICE que nos, básicamente nos dicen que hay más o menos 4.000 eh, familias todavía eh, a oscuras. Familias. Y ese es el reto, familias. Es un número, un número grande. Importante. ¿Cómo nace el proyecto Paneles Solares en Comunidades sin Electricidad? Fue muy interesante porque estamos en un proceso de eh, aprendizaje en responsabilidad social. Y a partir de ahí tuve el privilegio de conocer a Rodrigo París, que es el colega que coordina el trabajo eh, para el Barefoot College, que es una ONG india, que ahora te explicaré mejor. Y a propósito de eso, eh, hablamos de la posibilidad de que Costa Rica se incluyera como un país eh, importante para este proyecto. Sin embargo, me dijo, no, Costa Rica no entra, justamente por el nivel de cobertura y la calidad energética que tenemos en Costa Rica. Entonces eh, le dije, pero nosotras acá en Costa Rica todavía tenemos eh, comunidades oscuras. Y me dijo, pues, pues sigamos hablando. Y logramos así. Eh, ¿Qué, ¿Qué año nos remontamos en ese momento? Esto fue el año pasado. El año pasado, muy reciente. En realidad, sí, es, es un proyecto claro. muy reciente y lo más extraordinario es que hemos podido tener eh, la convocatoria de instancias, organizaciones, instituciones claves en el proceso. Y por eso eh, el Barefoot le complació que ins insistiéramos tanto. Y, y quisiéramos eh, hacer parte de este proyecto que se origina en India. Claro, se busca favorecer la formación de mujeres ingeni ingenieras solares en las comunidades indígenas. Así Coméntenos es. de esto, Vilma. Es impresionante. Ingenieras solares. Así es. Eh, el proyecto busca darle capacidades eh, tec técnicas, tecnológicas, justamente a las poblaciones más desposeídas, porque está comprobado que por esta dificultad eh, de pobreza, esta dificultad de acceso a sus territorios, muchas veces se han hecho intentos por instalar, por ejemplo, en este caso, paneles solares, pero ahí quedan. Una vez que se estropean, se dañan, no hay quien los repare, porque volver a ingresar a esos territorios no solo es costosísimo, sino que muchas veces por razones climáticas, por razones de, de acceso, no es posible. Entonces, eh, ahí los equipos se pierden. La idea de este proyecto es empoderar justamente y en este caso a mujeres para que sean ellas las que reparen, mantengan, instalen los equipos en sus comunidades. Por cada mujer capacitada hay 50 familias que se pueden beneficiar. Esa es más o menos la equivalencia. Lo que ustedes, ustedes proyectan. Es ingeniería muy cara, Vilma. Lamentablemente es energía alternativa, pero desafortunadamente eh, muy cara. ¿Cómo, ¿Cómo se pretende financiar? Eh, toda la inversión original. Bueno, yo creo que más que cara es un, es un asunto de voluntades, porque aquí eh, esto nace como una cooperación primer, primeramente de sur-sur, de India-Costa Rica, y el propósito de, en este caso de la India, del gobierno indio, es proveer eh, las becas para que las mujeres puedan ir seis meses allá a capacitarse. Y primero, es, es algo muy importante lo que sucede aquí. O sea, nosotros para graduar, obviamente, un profesional, una profesional, no son seis meses. Entonces, acá nos están eh, retando a un tema de capacitación muy especial de estas mujeres. Y por otro lado, eh, esta ONG que se llama El Barefoot College, que trabaja justamente desde hace ya muchos años, eh, procesos de pedagogía y capacitación de personas eh, de territorios eh, en condiciones muy difíciles, para, para empezar por la misma India. Pero la idea ha sido tan poderosa y tan efectiva que quieren compartirla con el mundo. Entonces es así que invitan a países de África, de Asia y de América Latina a formar parte de esto. Entonces son más o menos equipos de 40 mujeres las que se capacitan cada seis meses, es decir, por año... Cada seis meses. Sí. Por año son, son 80, 80 mujeres, mujeres que se capacitan. ¿Por, ¿Por qué la UNED en estos procesos de investigación-acción? ¿Qué, ¿Qué lleva a la UNED a participar en una iniciativa de esta naturaleza, en Vilma? Claro, bueno, la UNED, usted conoce, se caracteriza por ser una universidad a distancia, una universidad que intenta ser de puertas abiertas, de dar mucho acceso. Es una universidad, como sabes, sin examen de admisión con proyectos y propósitos eh, de hacer accesible eh, procesos educativos. entonces llegamos a territorios donde prácticamente nadie llega, justamente porque buscamos que no tengan eh, esos requisitos. y esta organización se parece mucho a nosotros en eso. Eh, prácticamente acá los requisitos son casi voluntad tener buena salud. Eh, lo demás se encarga el, el proceso pedagógico que ahora te relataré, pero es, 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 es muy importante para la UNED acceder a estas poblaciones que están, que están al margen de uh -huh. los procesos educativos formales. ¿Qué, ¿Qué alianzas están desarrollando con este proyecto? ¿Qué, ¿Qué parte le corresponde a cada instancia? Mira, como te decía, está el gobierno indio que se encarga de traer a las mujeres, de visarlas, de apoyar este proceso. El Belford que cubre la capacitación, cubre eh, todas las becas de para alimentación, hospedaje, eh, temas de salud para estas mujeres. Nosotros en Costa Rica tenemos que buscar eh, ciertos fondos para comprar los paneles solares y por ahí que intervengamos no solo Universidad, sino también Cancillería de la República, está acá Casa Presidencial que ha dado un apoyo importante y recientemente se nos suma el ICE, que para nosotras es eh, fundamental que nuestro gigante energético esté acompañándonos en este proceso. Claro, eh, no, cuando decir nosotros, la UNED propiamente dicha. Así es. La, como, 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 como universidad. Sí, así es. Y dentro de la universidad tenemos una red de personas y, y investigadores e investigadoras que hacemos convergencia ahí, que se denomina la red UNED Emprende, ahí este, a través de este, de esta instancia hacemos este músculo interno para salir adelante con este proceso y dos escuelas, la Escuela de Administración y la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con todos y todas ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la doctora Vilma Peña sobre el proyecto Mujeres de Luz. Vilma, usted mencionó el segmento anterior y me dejó eh, pensando, nosotros vamos a financiar los paneles solares. Uh -huh. ¿La ONED va a aportar ese dinero? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son las iniciativas que se están tomando para, para hacerse, hacer ese aporte en las comunidades indígenas? Eso es muy lindo, ese tema, esa parte, porque definitivamente un proyecto así es un proyecto país. No se, le puede, no se puede pensar que sea de una sola fuente. De hecho, pues ya estamos poniendo todas esas organizaciones e instancias que te mencioné, estamos poniendo recursos. Pero los equipos sí se tienen que financiar. Estamos consiguiendo realmente eh, un precio muy bueno eh, porque prácticamente cuestan 250 dólares, ya su, bastante subvencionados por el gobierno indio. Eh, el tema también en Costa Rica... No es tan caro, no, 250 comparado a 000, 2 mil dólares, dos mil dólares que no, está en el mercado. No, tiene, tiene un buen claro. precio y además usted sabe que Costa Rica tiene una ley para, eh, para, exceder, para ex, 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 exonerar eh, de impuestos este tipo de equipo. Además, eh, lo que es muy importante es que estamos buscando... Apoyo interno, de, es decir, depende de donde sean las comunidades, nos gustaría mucho contar con la empresa privada y con otras fuentes de financiamiento que también pueden ser estatales, pero aquí la idea es sumar eh, distintos recursos. El ICE, el ICE eh, ha sido eh, un garante importante para nosotros, no solo en el aspecto técnico, sino también podría ser en, en esta temática. Lo que sucede es que queremos realmente que los procesos sean propios de las comunidades. Y a partir de ahí es que nos interesa ver cómo, cómo se movilizan estos recursos. Pero en realidad, viera usted que no nos tienen tan preocupados eh, de dónde viene el dinero. Los recursos van a estar. Los recursos van a estar, justamente por este tema de una suma de esfuerzos. Claro. Vilma, ¿por qué mujeres? ¿Por qué solo mujeres? Es muy importante esto, porque eh, en el Barefoot College le dieron oportunidad a los hombres pero resulta que funciona muy diferente con, el, con los hombres. Y, y allá en el Belfort se utiliza un lema muy importante, y es que capacitas a un hombre, y obtienes, un, un capacitas a un niño o un hombre, y obtienes a un niño o un hombre, pero capacitas a una mujer o a una niña, y capacitas a una aldea. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las mujeres te, tiende a ser siempre, pensando en los demás, en una lógica de cuido, en una lógica de pensar en sus hijos, hijas, estas mujeres también pertenecen a la comunidad, por lo tanto generan una dinámica de solidaridad muy importante, también porque somos muy generosas al dar, eh, al ceder el conocimiento y este es un proceso donde no solo se capacitan las mujeres, ellas llegan a su comunidad a capacitar a otras mujeres también y es muy interesante porque ellas no solo traen una luz física que es lograr instalar estos equipos y dar luz a sus viviendas, sino iluminar con la experiencia, porque son mujeres que han tenido muy pocas oportunidades, muchas de ellas son abuelas que ya en una comunidad indígena tener 40, 45 años ya estás como casi en declive. Pero aquí se llega el proyecto y les da esperanza y les dice, mujeres de 35 y 55 años, usted puede ir a India a capacitarse y venir como ingeniera solar, tiene que tener buena salud, sí, pero ni siquiera tiene que hablar español, puede hablar su propia lengua indígena. Eh, no tiene, no, no necesita eh, saber inglés para ir allá a, a hablar eh, con otras mujeres. Recordad que ahí van a ver a mujeres africanas, muse, mujeres asiáticas. Entonces me preguntas, pues, ¿cómo se van a comunicar ellas? Se comunican por colores, por números y por gestos. Esa es la metodología con que funciona. Extraordinario. Así se resuelve el tema de los idiomas. Así de los se resuelve. El lenguajes. Tema de y le garantizo que de las 1.100 mujeres que hay capacitadas, Todas han ido perfectamente, han regresado perfectamente y han logrado el propósito para el cual fueron. Vilma, eh, me veo obligado a preguntarle: ¿cómo seleccionan ustedes al grupo de mujeres que van por Costa Rica? No lo seleccionamos nosotros. Lo seleccionan Bus las, las propias comunidades. Las propias comunidades. Si sí buscamos. Se lo delimitan que tienen que ser 40. Mira, no, son, son en realidad menos mujeres, o sea, son 40 en total allá en el Barefoot. Ah, 40 en total, yo pensé que iban 40 en No, solamente van en este caso para marzo del próximo año van 4 mujeres van 4 mujeres y son 40 mujeres alrededor del mundo que se capacitan ahí en Belfort Pero lo, me imagino que hay mucho interés, o sea, van a haber más de 4 mujeres claro. interesadas en ir a, 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 a India y obviamente traer ese conocimiento de, de, de vuelta, entonces ¿Cómo se hace ese proceso de selección? Exacto. Elegimos primeramente las comunidades que están oscuras. ¿Cuáles comunidades están oscuras? En este caso, pues logramos identificar en la zona sur algunas de ellas. Eh, nos llegó eh, este par de comunidades que visitamos, les preguntamos a la comunidad: ¿Ustedes quieren energía eléctrica? Y ahí la comunidad responde: Pues sí, queremos energía eléctrica. Estamos soñando con eso y no queremos morirnos sin haber tenido luz, así nos han dicho. Una vez que sucede eso, les, deja, les contamos del proyecto y la comunidad decide a qué mujeres escoge, con esas características: salud de 35 a 55 y con eh, deseos de ir para allá. Eh, ellos, ellos y ellas nos dan los nombres, nosotras no las conocemos, no sabemos si es la más chispa de todas, si es la lideresa, no. ¿Por qué? Porque esto es un proyecto comunitario y hay que aprender a respetar a las comunidades. No son niños, no son niñas, son personas responsables, son personas que viven en condiciones quizás muy diferentes a las nuestras. Por lo tanto, tienen total derecho a elegir quiénes les representarán. Ese es el criterio. Y una vez que eligen a esas mujeres, eh, nosotros hacemos los papeles, nos garantizamos que puedan eh, emigrar tranquilamente e irse para allá. En seis meses esperamos que el Berfu también nos permita enviar otras mujeres. ¿Otras cuatro? Ojalá, las que, las que logremos. Uh -huh. eh, cuatro creo que es el, el tope, porque tenemos también pues, que entender que hay otros países de América Latina, quizás con mayores urgencias. ¿Cuánto es el tiempo que pasan en India? Seis meses. ¿Seis, seis meses? Seis meses. Ellas viajan solas y algunas dicen, pues, ¿y cómo yo llego allá? ¿Por, y por... Me imagino que por primera vez salen de las comunidades locales. Muchas no conocen siquiera San José claro. y van a ir a India. Es, es algo muy retador y algunas les dan por supuesto miedo de pensar y en los aeropuertos y cómo llego cómo sé yo cómo llego allá. Pues se genera toda una logística país. Eh, las acompañamos al aeropuerto. En el mismo aeropuerto el aeropuerto se da cuenta de que van saliendo, les reciben. Este, allá en, en los países y en India eh, les están esperando en el aeropuerto de Delhi y ahí viajan 4 o 5 horas para Rajistán a un pueblo que se llama Tilonia que es donde está el Belfood College eh, no. les... permítame hacer una Ajá. pausa porque me muero por hacer una, pre una pregunta con respecto al seguimiento que si alguna tiró la toalla y se regresó ese tipo, ese tipo de cosas que son sumamente interesantes, ya regresamos Continuamos conversando con la doctora Vilma Peña sobre mujeres de luz. Le hemos planteado una inquietud eh, con respecto a la deserción. Coméntenos, Vilma, ¿cuántas, primero, ¿cuántas costarricenses han ido a, 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 a India? Y si se ha dado un proceso de deserción alguna que, que, que desertara. Es un proyecto pionero. Estas son las primeras mujeres que van a ir en realidad. Ahora, en el próximo marzo. Sí, okay. en marzo. Y por lo tanto, de Costa Rica no han desertado. Pero sí, tiene, sí hay casos de mujeres, no porque ellas, imagínense Gustavo, que son los esposos, que las llaman y les dicen que todo el mundo se está muriendo en la comunidad, que los chiquitos y chiquitas están malísimos, que las necesitan tanto. Y una de ellas, una mujer de Jordania, se regresó. Y cuando llegó a la comunidad, todo el mundo estaba bien. Solo era que la querían traer. En eso, aquí las comunidades indígenas se han comportado maravillosamente. Eso es lo que tiene que poner la comunidad. La comunidad no pone un cinco, pero sí el cuidado de los hijos, las hijas y la voluntad del esposo, el compañero. Implica una organización diferente. Totalmente. Hay que hacer una reestructura ahí en términos del cuidado de de los menores. Pero las mujeres todas han cumplido cabalidad a lo que van. Las cuatro que van al próximo, en marzo próximo ya están seleccionadas sí. o están en el proceso de selección. Estamos en el proceso de selección, justamente. Sí. Qué interesante. Eh, Otra experiencia latinoamericana, Vilma, coméntenos. Otros, otros países del área. Importantísimo. Por ejemplo, en Colombia, recién eh, están instalándose solares, paneles solares en las comunidades de Guayú. Y nos cuenta el colega eh, Rodrigo París que ha sido, pero extraordinario, que las comunidades han hecho fiesta realmente al ver alumbradas sus casas. Eso. Le cuento que son tres luminarias que cada familia decide cómo las coloca, eh, si en el área de cocina, si en el área de... ¿Verdad? Son iluminaciones. Y hay también una luz que es portátil. Que les sirve muy bueno, eh, mucho muy, y muy bien, porque les permite entrar en el bosque, les permite ir a pescar de noche, hacer labores que de lo contrario jamás las podrían hacer con esa iluminación. Y también tiene una terminal, un, un coaxial, eh, desde el cual pueden cargar los teléfonos celulares, lo cual es algo maravilloso, porque esto también está eh, relacionado con eh, la conectividad de las personas. Estamos favoreciendo también entonces el, el, la recarga de celulares. Estoy pensando que vamos a tener que hacer otro programa de conciencia cuando esas primeras cuatro regresen al, al país y, y tal vez traer alguna de ellas claro. eh, y que nos comente eh, al respecto. Sería extremadamente eh, interesante. Eh, eh, estas mujeres van a ser capacitadas o formadas como ingenieras solares. Así es. ¿Qué comprende la, la, la formación, la capacitación? Es un trabajo. De principio a fin. Ellas vienen con todo el conocimiento para consolidar así, el proyecto. Así es. Conocen todo lo que es, eh, pues la energía solar. Ya son cercanas al sol. Pensa que las comunidades indígenas tienen más cercanía a claro, los elementos. Claro. Pero allá adquieren un montón de conocimientos técnicos, construyen eh, los instrumentos, conocen en detalle los componentes, las partes de las lámparas. Es decir, ellas son capaces de venir e instalar completamente en una casa un sistema solar. Y cuando eso se daña, repararlo. Son eh, capacitadas para eso. O sea, lo que es diseño, instalación y mantenimiento. Absolutamente. Vienen, absolutamente. vienen capacitadas para cumplir con todo, con todo, con todo eso. No se con, requiere de un hombre. No, eh, esa, la idea es eso. Mostrar primero que las mujeres somos capaces, que las abuelas son capaces de instalar esos equipos y de repararlos. Mostrar un gran ejemplo a esos niños, a esas niñas, a esa comunidad, mostrar ante el país que las comunidades indígenas son autosuficientes y son capaces de también poseer conocimientos como los que tenemos en las universidades, ¿por qué no? El papel del ICE, el, ¿ha habido un buen acompañamiento de ICE en, en, en todo ese proceso? Absolutamente, el ICE, yo lo digo así, es... Eh, una de las áreas estratégicas y además, ¿cómo no sentirnos orgullo orgullosos, orgullosas de tener esa institución eh, en, en nuestro país, que en realidad somos ejemplo? Como le decía, nos costó ingresar en este proyecto porque la cobertura energética es muy importante. El ICE no solo nos acompaña, sino que vamos a, a trabajar eh, un convenio. Para afinar cuáles son los aportes eh, del ICE, pero sin duda toda la experiencia, toda la sistematización que tienen. Y el mismo ICE ha ofrecido al Barefoot College que va a instalar una, un nodo en Guatemala eh, próximamente, ellos esperan en uno o dos años. Yo creo que el ICE será el gran aliado del Barefoot College para Centroamérica, no solo para Costa Rica. Y yo creo que eso no solo es algo que nos debe llenar de orgullo, sino que es algo que, que puede tomarse como un extraordinario ejemplo. Es más, hoy el Berfus nos decía que Costa Rica es el país de América Latina que mejor articulado está a nivel institucional, porque generalmente en los países se esperan los resultados antes de encontrar estas alianzas. Pero como yo le contaba, aquí las alianzas están primero a favor de esas comunidades que... Vilma, cuando, cuando usted nos comentó en el primer segmento de la relación con el gobierno de, de, de India, olvidé preguntarle cómo se establece ese, ese, ese vínculo. ¿Cómo saben ustedes de esta iniciativa de, de, de India y son ustedes los que contactan? ¿Cómo, cómo se inicia esa, esa relación con el gobierno de India, propiamente dicha? ¿Cómo no? Y con este college. Sí, fue, fue a partir de un curso internacional de responsabilidad social de que yo hago parte yo tengo un proyecto de responsabilidad social entendido justamente como cómo calculamos el impacto que estamos haciendo que estamos teniendo y pude conversar con Rodrigo París le conté eh, de, lo, de las inquietudes que tenemos Rodrigo está en este mismo curso en esta misma Rodrigo era uno de los, uno de los ejemplos de los ejemplos porque eran basado en cuáles son los impactos que en algunas organizaciones tienen y el encontrar una universidad que esté dedicada a las personas de pies descalzos, a la gente más pobre de los pobres, a los que nunca nada tienen, a los que quedan al margen, y toda una apuesta institucional hacia esas personas, y con éxito, como es el caso de, esta, de, esta, de este proyecto, bueno, a mí me dejó muy impresionada, y fue cuando empezamos a, a establecer la comunicación. Costa Rica eh, sigue siendo un ejemplo y un, un caso interesante en la América Latina. Pero igual tenemos eh, retos interesantes y en este caso con territorios indígenas, con territorios rurales. Así, así. Nos fue. quedan 45 segundos. Le quiero preguntar cómo recibe la comunidad este proyecto. Con una tremenda alegría. Eh, para nada se rompe en ninguna de sus tradiciones. Por el contrario, tanto derecho tienen ellos como nosotros y nosotras de tener iluminación y en este caso de una energía limpia. Así que con muchísimo orgullo, con mucha felicidad. Y con respaldo hacia esas mujeres a las que ellos y ellas van a depositar este aprendizaje. Una última pregunta en 15 segundos, Vilma. ¿Cuánto proyectan ustedes? ¿Cuántas mujeres van a ir a India? Van cuatro por ahora. Por, por ahora, pero eh, a, a, al, al final de cuentas. De, ojalá todas las que podamos. Porque ¿por qué no podríamos establecer en nuestro propio país este programa? Claro. Y que ellas mismas capaciten. Cuando tengamos muchas mujeres, tendremos a la, a la, al país transformado. Claro. Muchísimas gracias, Vilma, por compartir esta tremenda experiencia con nosotros aquí en Conciencia. Gracias a vos, Gustavo. Gracias a todos y todas ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.